sombrero a la pedrada, jinete con pinta de vaquero, que hasta el mismísimo John Wayne envidiaría, es Jacinto Chinto Hernández Rodríguez. Admirado por la familia y por profesionales de las ciencias agropecuarias, es apreciado en la comunidad. Bueno, Chinto para mí, además de amigo, es fuente de inspiración, de ejemplo, de trabajo y de perseverancia. Bueno, a Chinto lo conozco hace 34 años. Bueno, el amor por el sector agropecuario, ese apego a las cosas del campo y que, como dicen por ahí en Panaca, sin campo no hay ciudad. Claro que sí, para mí es motivación más que nada. Sirve de motivación un señor de 84 años, si no me equivoco, seguir sus pasos, seguir su ejemplo, el trato con la gente, con los vecinos, para mí eso vale mucho, ese es un valor agregado, diría yo. Don Jacinto salió con sus padres, don Benjamín y Cecilia, a los 14 años, desde Guararé, para adentrarse en las montañas y preparar su finca agropecuaria. Bueno, yo llegué aquí de 14 años y toda la montaña. Veníamos caminando de La Vega allá de Paso Blanco, salíamos por la casa. No nos entraba carro para acá, puro caballo. Bueno, aquí cuando quise hacer esta casita aquí, había que quemar la madera porque estaba más alto que uno de los tucos, toda la montaña. La hacemos en el 57, por ahí. Se quedó sin ir a la escuela. Era un sacrificio necesario en aquellos años. Donde yo me crié, no había escuela. Había una escuelita en Las Trancas. Y los que querían ir más arribita, pues, de esa escuelita, tenía que venir a Guadalajara. En ese lado, ahí no había más escuela. Entonces los papás nosotros, en ese tiempo, como no se obligaba a los niños a ir a la escuela, o sea, los papás, pues, la mayoría nos quedamos sin ir a la escuela. En su juventud, era difícil encontrar pareja. Su esposa, Udenia, le dio 7 hijos. Bueno, en ese tiempo, San Martín tenía muchos problemas de la hembra, porque no había mucha muchacha. No es como ahora que los muchachos tienen que andar huyendo a las muchachas. Y conocí una muchacha ahí de un pueblito de Las Tablas, Pedregoso, ahí de Palmira, por ahí. Y estaban viviendo acá. Bueno, yo aquí es que me voy a amarrar. Nos casamos. Yo tenía 22 años y ella tenía 16 años. Hoy es admirado por sus nietos, porque entregó todo para ser productor y tener lo propio. Arquímedes Hernández le hace la promesa de que la finca no decaerá. Bueno, yo con mi abuelo es el apego, siempre aquí. Está aquí con mi abuelo en la finca, desde pequeño nos veníamos a dormir acá. La casa de mi abuelo y siempre cercano a mis abuelos, cuando está mi abuela también. Mi abuelo y mi padre también es de la rama de la agropecuaria y entonces me inspiré para seguir sus pasos en la ganadería, en el trabajo en el campo y de ahí me inspiré para estudiar. Chinto Hernández, un pionero de Guararé en Río Indio, padre, abuelo, sigue produciendo, vigila la finca, prepara su cabalgadura. Que sigas, Chinto, con salud. Que el sol y la lluvia sepan que un santeño aguerrido nunca será vencido. Agro y más, mucho más que agro.